Hola a todos, muy buenas. Hoy toca trabajar este olmo chino, ¿no? Pues lo mismo, un compañero que lo compró y nos comentó que se lo diseñáramos. Y bueno, hoy le toca, ¿no? Vamos a hacer una pequeña escoba, ¿no? Con este olmo. El compañero lo compró básicamente por eso, ¿no? Porque le gustó la formita, ¿no? Que tenía ya un poquito así de escoba. Y bueno, pues estaba hablando con el compañero, ¿no? Para ver un poquito, a ver, porque bueno, después de estar viendo un poquito el árbol por encima, pues a mí básicamente me han gustado dos frentes. Y bueno, pues lo estoy hablando con él y bueno, básicamente me ha dicho que coja el que más me gusta a mí y ya, que a él le va a gustar. Así que bueno, pues en principio, lo que vamos a hacer es acercar la cámara, como hacemos siempre. Voy a intentar sacar un buen primer plano del árbol. En este caso no creo que sea necesario, digamos, coger la cámara con la mano e ir mirando el detalle, porque aquí creo que lo vamos, al estar ya el árbol prácticamente sin hoja, ¿no? Ya haber tirado prácticamente el 100% de la hoja, le quedan todavía unas poquitas por aquí, ¿no? Pues creo que lo vamos a poder ver sin mucha dificultad, ¿no? Y vamos a poder verlo en detalle. Si os fijáis también, fijaos, ¿no? Un poquito la curiosidad del árbol. Como esta parte de aquí que está, digamos, un poquito dando a la espalda de donde viene el frío, ¿no? Todavía mantiene el verde de algunas hojas, sin embargo, esta parte de aquí, ¿no? Ya lo ha tirado prácticamente todo, ¿no? Que por aquí es por donde recibe más frío. Y por aquí lo ha tirado prácticamente todo, ¿no? Y las hojitas están como de color rojizo, muy, muy bonitas, ¿no? Y esta parte que está un poquito más protegida, pues tiene algunas hojitas rojizas, pero tiene muchas verdes al recibir menos frío, ¿no? Los olmos se comportan de esa manera muchas veces, ¿no? Bueno, los olmos y la mayoría de los árboles, ¿no? Muchas veces donde los tenemos por el lado que reciben más frío, siempre, ¿no? Se nota más que se diferencia bien, ¿no? La parte que recibe más frío que la parte que no recibe tanto frío. Eso simplemente, pues, oye, se va girando el árbol cada X días, cada 2 semanas o cada 3 semanas, cosas así, o cada mes, se le va girando al árbol para, digamos, que reciba tanto sol como frío, ¿no? La inclemencia del tiempo lo vaya recibiendo por todos sitios de manera lo más homogénea posible. Pero bueno, en este caso no ha sido así, entonces se nota mucho, ¿no? La parte que ha recibido más, o sea, más frío y menos frío. Vamos a acercar la cámara y no nos enrollemos más y vemos el árbol más en detalle. Pues bien, me imagino que ahí yo creo que ya se está viendo bien, intento acercarme lo más posible para que lo veáis, pues, más en detalle, ¿no? Bueno, básicamente he estado hablando con el compañero, hay dos frentes que son los que más me han gustado, ¿no? Digamos, por el tronco, ¿no? Y también por un poquito ya mirando también lo que es la disposición de las ramas, ¿no? Uno de los frentes que me ha gustado es este, ¿no? Que digamos que, bueno, el que trae preasignado, ¿no? Este frente donde la escoba, bueno, pues tiene un poco de movimiento, ¿no? Hacia el lado derecho, según lo estáis viendo vosotros, y queda bonita, ¿no? Creo que, bueno, elimina algunas ramas que nos sobran para el diseño y mete un poquito de alambre, abrir bien la ramificación para que entre bien el sol y esté bien ventilado, y a partir de ahí, pues, ir haciendo nuestra escoba. Y luego otro que me ha gustado es desde aquí. A ver, sería más o menos por ahí, aproximadamente. No sé si vendrá un poco más para acá, un poquillo más para allá. Donde digamos que tenemos una escoba un poco más estática, ¿no? Un árbol con el tronco con menos curva. Luego en el trasplante incluso, pues, se puede inclinar más o menos, según queramos que tenga más caída, ¿no? En este caso, seguramente por lo mejor sería conveniente, si la queremos una escoba más recta, pues en el trasplante inclinar un poquito tal que así y ya está el asunto resuelto. No sé si, bueno, algo por aquí más o menos, ¿no? Quizá un poquito más. Pero bueno, a ver, que yo lo vea. Pero casi casi que ahí estaría, no hay mucha diferencia, ¿vale? Y de esa manera, pues, tenemos un tronco más recto, una escoba un poquito más clásica, ¿no? Una cuestión de gusto. El otro diseño es totalmente válido y bueno, sin ningún problema, pero a mí personalmente me gusta quizá más este estilo, ¿no? Y como el compañero lo ha dejado en mi mano, pues, oye, pues es el que vamos a hacer, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya más o menos decidido el frente que vamos a seguir, ¿no? Pues ya es una cuestión de hacer una selección de ramas, ¿no? En este caso, mi idea para este árbol es hacer una escoba.
delicada, ¿no? Una escoba con una ramificación fina y delicada, ¿no? Grácil. Y por tanto, pues vamos a ir eliminando ramas gruesas que a mi parecer o bajo mi gusto no me cuadran y no me gustan para este diseño. Una de ellas es esta rama gruesa que tenemos aquí, fijaos, ¿no? Podríamos aprovecharla, o sea, en verdad podríamos aprovecharla, simplemente sería una cuestión de alambrar y bajarla, ¿no? Y se podría aprovechar, pero en este caso ya os digo, yo mi intención para este árbol es hacer un árbol con una ramificación delicada, ¿no? Y grácil, ¿no? No, en principio voy a ir descartando esas ramas gruesas, como tenemos muchísimas ramas, pues tenemos para sustituir esas ramas sin ningún problema. Si no tuviéramos para sustituir, bueno, pues ya a lo mejor nos podríamos plantear otro diseño aprovechando esa ramificación un poco más gruesa o eliminarla igualmente y ahí esperar a que volviera a brotar, porque muchas veces de esas heridas que hacemos al cortar la rama vuelven a sacar brotes, podríamos injertar, podríamos hacer un millón de cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos la ventaja de que tenemos esa ramita ahí y al eliminar esa rama gruesa tampoco nos va a suponer mucha pérdida, ¿no? Así que voy a eliminar esa rama gruesa, tal que por aquí más o menos, una cosa así. Aquí ya con esto nos hemos llevado casi medio árbol. A ver si puedo vaciar un poquito más por aquí. Tampoco no me quiero aproximar mucho a la otra rama, porque la otra rama sí que nos va a servir para el diseño, ¿no? Y oye, esa aquí con esta ramita, pues vamos a tener ahí una rama que con el tiempo irá ramificando, irá cogiendo cuerpo y nos tapará ese hueco sin ningún problema. Yo siempre, a la hora de diseñar, siempre lo comento, ¿no? Hay que pensar en este árbol cómo va a estar dentro de 10 años, dentro de 8, dentro de 12, ¿no? Por tanto, el que ahora a lo mejor se nos quiera ni un hueco, una rama más delgadita o una rama menos estructurada, dentro de 8 o 10 años ni nos vamos a acordar de eso, ¿no? O sea, ahora mismo hay que ir pensando en este árbol de cara al futuro cómo va a quedar, ¿no? Otra ramita que vamos a eliminar en este caso va a ser esta, a ver si me dejan las tijeras por algún lado, va a ser esta rama de aquí, ¿veis? Porque tenemos esta, que podríamos aprovecharla, pero esta de aquí se nos va, ¿vale? Tiene una salida bastante mala, para mi parecer, no, a mí no me gusta personalmente, y por tanto la vamos a eliminar también. Esto por ahí, y ahora a ver si puedo yo meter por aquí la vaciadora. Ahí. Para intentar esto, con una vaciadora más pequeñita se haría mucho mejor. Se haría mucho más que una vaciadora más pequeñita. Pero no la tengo yo. Y no puedo pillarlo bien. A ver, que me lo ponga para mí. Que si no esto es un poco de desastre. Ahí está mucho mejor. Así. Y ahí. Perfecto. Vale. ¿Ves? Ya lo tenemos eso fuera quitado. Y oye, pues esa ramita podemos aprovecharlo para el diseño. ¿Ves? Tendríamos aquí esta ramita de aquí, tendríamos esta ramita de aquí. Esta ramita también nos podría valer, ¿no? A ver si puedo quitarlo de aquí un poquito. Así, ¿veis? Y ya iríamos haciendo la escobita hacia arriba. Luego aquí en la espalda, a ver si puedo poner esto aquí. Bueno, ahí en el frente la verdad es que ya un poco más habría que eliminar, porque la verdad es que el resto de ramas no vienen bien y además tienen un tamaño que a mi parecer me parece bueno y está bastante bien. Luego sí que habrá que pinzar más las puntas de las ramas para que no quede ahí tan enmarañado todo, ¿no? Y haciendo ya un poco, posicionando, ¿no? Lo que son las ramas para que no se estén entrelazando unas con otras. Y bueno, el olmo chino también tiende mucho a eso, ¿no? A que los brotes se empiezan a enrollar por ahí por las ramas y entonces eso tenemos que intentar evitarlo y que vaya bien abierto, bien estructurado y intentando evitar la medida de lo posible los cruces. Luego nos vamos a la parte de atrás, que si aquí veis tenemos otra rama muy gruesa, que volvemos un poquito lo mismo, ¿no? Como tenemos esta de aquí, pues nos puede hacer un poquito de espalda, aunque habrá que levantarla con el alambre. Y esa pues también la vamos a eliminar por tres cuartas por lo mismo, ¿no? Porque no quiero rama gruesa, quiero una ramificación lo más delicada posible, lo más delicada posible, ¿no?
en este caso. Y luego, otra rama también que tenemos muy muy gruesa es esta de aquí, ¿veis? O sea, aquí prácticamente nos vamos a llevar medio árbol con este corte, y vamos a dejar las otras ramitas, que son como esta, por ejemplo, que es mucho más delgadita, mucho más delicada, y vamos a eliminar esa rama tan gruesa. Esa rama nos podría haber servido si hubiéramos a lo mejor elegido un frente como este, por ejemplo, pues podríamos haber inclinado el árbol así, ¿no? Una cosita así, y nos podría haber hecho de continuación de tronco, ¿no? Ya más que buscando una escoba, a lo mejor pues intentando buscar ya un estilo Moyogi, ¿no? Buscando ya unas ramas laterales, tenemos ya más movimiento en la continuación del tronco, ¿no? Y ya a lo mejor sería pues intentando buscar otro tipo de diseño que no fuera tanto como la escoba. Así que en este caso, vamos a cortar esto también de aquí, ¿vale? Y lo eliminamos. Vamos a vaciarlo también, por aquí así. Ya digo, esto es un trabajo que no es el trabajo de gustar, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero a la vez es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Si queremos hacerlo bien, tenemos que empezar a hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Para que luego no tengamos sorpresa. Bueno, pues dicho y hecho, ya está. Yo creo que ya de eliminar ramas prácticamente lo tenemos, ¿no? Yo creo que sí. Por aquí está, por aquí. Luego ya os digo, habrá que pinzar, porque tenemos un montón de ramas que se nos están yendo muy muy largas, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, que también se nos va muy larga, esto de aquí, todo esto de aquí. Entiendo perfectamente, ya os digo, que es un trabajo que no es gustoso, pero es que ya os digo, yo entiendo perfectamente, ¿no? Y sabía que esto es un trabajo que cuando conforme se fuera trabajando, ¿no? Íbamos a quedarnos un poquito fríos, ¿no? Como diciendo qué bonito estaba y qué feo está ahora, ¿no? Que está ahí con cuatro ramas peladas. Pero bueno, es que ya os digo, esto es así, ¿no? Es así. Y lo que os comento, ¿no? Prefiero hacer este trabajo ahora de primera y ahorrarme el tener que hacerlo dentro de aquí años y volver a dar pasos para atrás, para luego poder evolucionar este árbol, ¿no? Hay varias formas, ¿no?, de hacer bonsai, ¿no? Podemos hacer bonsai a lo mejor más vistoso, ¿no? Menos perfeccionista, como queramos llamarlo, ¿no? Y haber dejado pues toda esa maraña de ramas ahí, simplemente habernos dedicado al pinzado, haber mantenido ahí nuestra bolita verde y ya está. Oye, la gente, no quiero decir nada, ni que yo, vamos, básicamente no prefiero no hacerlo así, no me gusta, a mí personalmente no me gusta hacerlo así. Entonces prefiero pegarle este sablazo al árbol ahora y, oye, pues dentro de, como ya os digo, dentro de unos años, dentro de unos años, siendo un olmo chino, esto va a tirar bastante fuerte y enseguida se nos va a llenar otra vez de brotes, de ramificación, o sea, en teoría no vamos a tener ningún problema. Ya os digo, yo prefiero hacer este trabajo ahora y ahorrármelo para dentro de 4 o 5 años, cuando al final pues veamos que no está correcto y, bueno, pues queramos otra vez volver a dar pasos hacia atrás y perdemos ahí, al final lo que terminamos es perdiendo mucho tiempo, muchos años de trabajo. Entonces mi recomendación es hacerlo desde el principio, dejar aunque el árbol se quede bastante más feo, oye, y a partir de ahí pues vamos estructurando bien nuestro arbolito, ¿vale? Luego ya cada uno, oye, tiene que tomar sus decisiones, sus propias decisiones, y en consecuencia de eso, pues tendrá un arbolito de una manera o de otra. Eso ya cada uno como lo disfrute más. Así, ¿vale? Ahí es que hay muchísimas ramas que, como os he comentado, se entrecruzan unas con otras, y bueno, hay que intentar en la medida de lo posible evitar eso, y que dentro de que hay una escoba, ¿no?, y tenemos muchísima ramificación, intentar que lleve un orden y evitar esos cruces de unas ramas con otras que a la vista nos pueden causar un poquito de rareza, ¿no?, a la hora de ver el árbol. Vale, bueno, pues yo creo que más o menos por ahí va
barra andaluza aquí también, lo voy a guardar. Y ahora ya pues vamos a meterle un poquito de alambre, a posicionar bien la ramificación. Oye, y a ver qué tal nos queda. Ya os digo, ya de antemano os digo que nos va a quedar un árbol pobre, pero al menos con las ramas bien posicionadas. Vamos a poner otra vez esto aquí. A ver, que yo lo vea un poco. Oye, esto no sé qué es y no sé por qué. Ahí está. Aquí quizá está demasiado grueso. Tenemos también que ir mirando siempre, ¿no?, los grosores de las ramas, que vayan de más a menos. También que tengan las propias ramas tengan también su conicidad. De ahí que le esté pegando esta poda tan fuerte, para ir eliminando pues, tramos demasiado gruesos y haciendo sustituciones con otras ramas, de manera que la rama vaya de más a menos. A ver qué tenemos por aquí. Así. Eso también para afuera. Y seguramente ahora, pues conforme vaya posicionando, pues algo más me vaya sobrando. Como por ejemplo, esto tiene aquí un tramo demasiado grueso. Ahí fuera. Y esto de aquí lo mismo. Así, la sustituimos por ahí. Y ya está. ¿Vale? Ya se ha caído otra vez. Esto por aquí, así, y esto por aquí, así. Pues eso, ¿no? Cuando tenemos tramos muy cilíndricos, ¿no?, que no tienen conicidad, pues si tenemos ramitas, pues vamos cortando y vamos sustituyendo con esas ramitas y vamos haciendo la continuación de la rama. Bueno, pues ya está, pues el compañero habrá visto el trabajo, se habrá quedado temblando, pero bueno. Ya os digo que es por el bien del árbol. Si no, al final, pues oye, pues dentro de 4 o 5 años lo que seguiría teniendo una bola verde nada más, sin más, y ya está. Y bueno, pues tenemos que evitar esto en la medida de lo posible. Venga, vamos ahora a meter un poquito de alambre, a trabajar el olmo. Oye, ya ves qué tal quiere, luego lo comentamos con el estón negro, así que venga, alambre al bicho. Chino alambrado. Bueno, más o menos esta era mi idea para el árbol. Este es el resultado. Al final he optado por eliminar una rama que tenía aquí, porque prácticamente ya es que no había, o sea, me parecía demasiado cargado, ¿no? Entonces he preferido eliminar una ramita que tenía por aquí, creo que era, sí, aquí estaba la ramita, y así de esa manera, oye, dejar que esté todo un poquito más espaciado, que podamos ver mejor la estructura del árbol y haya también un poquito un mínimo de distancia de una rama a otra. Al buscar una escoba, ¿no?, en este caso por la rama no hay muchas distancias de rama a rama, están todas muy cerquitas, ¿no?, a lo largo del tronco. Hay varias formas de hacer la escoba, ¿no? La típica escoba, ¿no?, que tenemos el tronco y luego tenemos hecho el corte y de ahí sale un montón de ramas, ¿no? Y luego tenemos también este tipo de escoba, donde en poco tramo del tronco no tenemos concentradas muchas ramas, pero a distinta altura, sino que no salen todas en el corte apical, digamos, el corte del tronco. En este caso, este árbol, bueno, pues nos daba juego para hacer este tipo de escoba, aunque también podríamos haber hecho la otra escoba, el otro tipo de escoba, eliminando todas estas ramas de aquí, y aquí que es donde tiene el corte, que salen 4 o 5 ramitas a la vez,
pues aquí nos podríamos haber hecho también la típica escobita, ¿no? Pero bueno, en este caso me ha gustado más este estilo, ¿no? Creo que al árbol también le venía bien por el movimiento que tenía, el movimiento suavecillo que tenía y eso. Pero bueno, oye, que si el compañero dentro de aquí años, oye, decide cambiar el estilo, pues puede hacerlo. Simplemente elimina todas estas ramas que tenemos por aquí y deja solamente las 4 o 5 que tenemos aquí en la parte de más arriba, ¿no? No sé si a lo mejor desde este frente se pueda ver. Aquí, ¿veis? Tenemos el corte, entonces habría que eliminar todas estas ramas de aquí y dejar 1, 2, 3 y 4, todas estas ramitas de aquí solamente, ¿no? Tenemos un sencillo de ahí. Bueno, en principio yo creo que con el compañero estuve comentándolo, tanto un frente como otro. Bueno, básicamente como me dijo que lo hiciera a mi gusto, pues bueno, pues este era lo que yo tenía pensado para este árbol en concreto. Vamos a dar una vueltecilla para para que lo veáis en un giro completo. Aquí sí que es verdad que tenemos un hueco, tenemos la rama, ¿no? Lo que pasa es que era una rama muy cilíndrica, muy larga, y luego arriba tenía el mochoncillo de 4 o 5 ramas, entonces al cortarla no tenemos brotes, pero no tenemos ramificación, y por eso ha quedado aquí todo este huequecillo. Oye, que ya cuando empiece a brotar esta rama de aquí, pues ya tendremos el hueco cubierto en poco tiempo, seguramente a lo largo de este año. Yo creo que quedará, si brota fuerte, debería de cubrir ya ese plano de ahí, este huequecito de aquí, ¿no? Y ya está, así que no tiene más historia. Nada, espero que, ya no sé si va para acá o para allá, espero que al compañero le haya gustado el resultado y a vosotros también, evidentemente. Y oye, si a ti le ha servido de ayuda, pues estupendo, muchísimo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.